La República Dominicana está situada en la región del Caribe. Es el sexto país sobre 14 de América Latina con alto índice de pobreza. Un 44,9% de la población vive en condiciones de pobreza y alrededor del 29% de la población vive por debajo de la línea de pobreza nacional. Hola, yo me llamo Félix, tengo 14 años y me siento bien aquí como estoy. Yo vivo con mi mamá y mis 5 hermanos y a veces yo cuando veo que no hay nada para la comida, yo voy para la basura a ver lo que hay, a trabajar. Después de que es de acción, vino con este programa, todos los niños vienen a su conjunto, asisten a la escuela, ha habido un cambio, ya los niños no trabajan, casi todos no trabajan. El propósito del proyecto es contribuir a la reducción del número de niños, niñas y adolescentes menores de 19 años, víctimas de diversas formas de explotación. Soy la mamá de Feli. Cuando mi viejo está aquí, él me ayuda. Tengo un hermano mío que me ayuda a veces, no todos los días. Lo estoy pasando muy mal. En la República Dominicana se estiman que alrededor de 500.000 niños y niñas son víctimas de situación de explotación laboral. Era un domingo y fui para el vertedero a ver lo que consigo. Y yo estaba atrás del tractor y el tractor era el mismo. Yo estaba atrás de él y le estaba dando la basura y el mismo le dio para atrás. Y me pasó encima. Y me llegó hasta la barriga y después lo pararon. Me levantaron abajo de ellos y me llevan para el hospital. Los padres de los niños se sienten bien agradecidos porque muchos de esos padres son analfabetos y no tienen la capacidad suficiente para enseñarlo a ellos a hacer su tarea. Cabe resaltar que un 36,6% de estos niños destinan los ingresos a ayudar en los gastos de la casa, mientras que un 37,9% lo destina a la compra de libros y ropa. Tengo 3 niños en el conjunto. Ellos cuando vienen de la escuela se van para el conjunto, hacen sus tareas, le enseñan manualidades, le dan deporte y están alejados de las calles, no tienen que estar cruceteando en las calles, no hacen sus trabajos que no son para niños. Les gusta ir a hacer tareas, les gusta jugar mucho, su juego de pelota también. Cuando me quiten esos yesos, lo primero que quiero hacer es ir para la escuela. Y si Dios quiere, busco un trabajo por ahí para ayudar a mi familia. Él ahora quiere ser profesor. Yo quiero ser un profesor.